Mira si Rómulo se ha destapado. Ya lo tapé. No vas a poder seguir quemando mañana. Nos fregó la lluvia. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué mierda quieres que haga? Pensé que llovería tan pronto. ¿No es suficiente lo que has quemado ayer? ¿Qué podemos hacer con 2 hectáreas de maíz? Hace frío. Sí. Mamá, quiero agua. ¿Te sientes mal? No, quiero agua. Anda tú porque yo no puedo. ¿En qué momento? Anda, te espero.
Duérmase. Duérmase con mamá. Duérmase con mamá. Creí que no venías. No hagas ruido con la boca. No se sopla la comida. Al fin te sale un pan decente. Ya le encontré la maña. Este chico tiene que ir al colegio el año entrante. Come más despacio. Ponle a estudiar algo. Se pasa la vida jugando en el dichoso pueblecito. A lo mejor va a ser arquitecto. ¿Y cómo va ese molino? Bien. No, se habla con la boca llena. Ahí viene Fidel. ¿Le debemos mucho? No creo que venga por plata. Está bien, pero ¿cuántos jornales le debemos? No tengo las cuentas al día. No te atrases, por favor. Nos jodió la lluvia de noche, don Mario. Buenos días, Fidel. Buenos días, señora. Rómulo, ven a estudiar un rato. ¿Te podrás sacar plata? Se puede.
¿Qué hacen acá? Somos de la Reforma. Por aquí pasa la nueva demarcación. Pero yo he enviado un recurso pidiendo una nueva demarcación. No sabemos nada. ¿Y quién me va a pagar por mis cafetos? No sabíamos que eran de usted. Yo voy a mi casa ahora. Si cuando vuelvo todavía están ustedes aquí, los trago escopetazos. ¿Ha venido bien? Claro. De una gran expectativa por la llegada del presidente de la República. El paso de la comitiva presidencial es saludado a todo lo largo de la carretera central por millares de personas. Esto ha retrasado el itinerario del presidente, quien recién debe llegar hoy a la ciudad de Tingo María, donde permanecerá hasta mañana. Las autoridades, los vecinos notables y los pobladores de la Bella Durmiente, como se le llama a veces a esta simpática población del río Guayaga, han preparado una imponente recepción. ¡Papá! ¡Se rompió el molino! Más tarde te lo arreglaré. ¿Y si se lo lleva el agua? Te haré otro. ¡Yo no quiero otro! Mamá, se rompió el molino. Dile a tu papá que te lo arregle. Papá está furioso. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Vuelvo enseguida. ¿Pero qué pasa? No pasa nada, espérame aquí. ¿Pero dónde vas con esta escopeta? ¡Carajo, espérame en la casa! Papá no me quiere arreglar el molino. Déjame en paz con tu molino. Papá mató un tigre. Cállate. ¿Qué pasó? Nada. Tuve que espantar a los tipos que estaban tumbando los cafetos. No le has hecho nada a nadie. Se habrán orinado de miedo. Eso es todo. Haz las cosas con calma, no pierdas la paciencia. No te preocupes. Seguramente todo se debe a la estupidez de alguien. ¿Pero por qué no te avisaron que iban a tumbarte los cafetos? Porque todo esto es un caos. En esto de la Reforma nadie sabe nada. Todo lo hacen mal, hasta lo bueno. ¿Qué pasa? A ver, cuéntele a su madre qué pasa. Papá se va al pueblo. Tiene que ir porque unos hombres nos han estado tumbando nuestros cafetos. ¿Lo mató? No, no se mata a nadie. ¿Cuándo vuelve? ¿Desde cuándo tanto apuro porque vuelva? No puedo arreglar el molino. ¿Qué cosa? No puedo arreglar el molino. Acabamos. ¿Y ese romance? ¿Cómo se rompió el molino de Rómulo? No sé. Dame un par de medias, ¿quieres? Bueno. Vigila que no se derrame la leche. Mario, ¿por qué no le arreglas el molino a Rómulo mientras se calienta la leche? Ya le dije que se lo arreglaré a mi regreso. ¿Cuándo regresas? Si puedo, hoy mismo. ¿Quieres un pan? Si esto va a demorar, no te preocupes. Además, ya desayuné. Toma tu café con leche antes de irte. Vamos a ver qué tiene tu molino. Tengo más que 10 soles en el bolsillo.
No importa, mejor así. Listo. Después aseguramos el otro soporte, pero por ahora está bien. ¿Ya puedo soltar la rueda? Pórtese bien y cuide a su madre. Ahora se queda como el hombre de la casa. ¿Obvio? Sí. Bueno, me voy. Vas a encontrar el pueblo alborotado por la llegada del presidente. Hasta luego. Trata de volver hoy. Ya. Tu sombrero. Tres cigarrillos. Cenas, carajo, estás con toda la suerte. Ya estamos aquí desde 10:30. Hoy parece que todos terminamos temprano. Víspera de fiesta. Recuerdo que en el colegio el mejor día es el sábado. Y el peor el lunes. Cenas, otra vez. Estás derecho, hombre. Así que te vas para arriba. Me han jodido. ¿Por qué? Le han cambiado la razón social a la firma. Nos pidieron que renunciáramos. Y nos ofrecieron nuevos contratos de trabajo. Con algún aumento. Pero con pérdida de todos los años de servicio. Estamos como si recién hubiéramos empezado. ¿Y aceptaron? Somos una punta de maricones. Como yo me puse, ya me tienen marcado. A la menor cosita me votan. ¿Pero por qué te van a votar? ¿No dices que eres de los mejores? ¿Y qué? Este país no lo entiende nadie. Ya estás con el país otra vez. ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Otras 5 cervezas vienen! ¿Por qué te vas a casar? Porque me da la gana. Ah, preguntas estúpidas, hombre. Yo no quise decir eso, sino porque no nos ha dicho que se va a casar, hombre. Yo no he dicho que me voy a casar, sino que estoy pensando en casarme. Uno no piensa en casarse, uno se casa porque no piensa. Déjate de frases, hombre. ¿Quién puede hablar acá? ¡Ramos! Vamos a tomar algo, esto hay que celebrarlo. ¿Pero si no hay nada que celebrar? ¡Ramitos! ¿Qué tomamos? No, me tengo que ir. ¿No estás casado todavía? No, en serio, tengo que irme. ¡Qué pesado eres! Los pesados son ustedes. Déjalo en paz, hombre, todos nos tenemos que casar algún día. Todos nos tenemos que morir algún día también, ¿no? Bueno, los dejo. Espera. Vamos a tomar aunque sea una cerveza juntos. Está bien. Pero no una cerveza limpia e inocente. Mi querido Mario, vamos a tomarnos un submarino. Ustedes están locos. No puedo irme borracho. Siéntate, no te vas a ir borracho. Tienes buena cabeza. Ramos, trae un par de mulas de pisco de la casa. Y de paso que nos preparen un piqueo. Y pan. No puedo llegar tarde. En el Perú todo el mundo llega tarde. Sí, pues, pero yo no. Y si llega tarde, llegaste tarde y ya está. Estabas tomando algo especial con nosotros. ¿Pero qué idea es esa del submarino? Ah, es un trago esotérico. La verdad escondida en el fondo de las apariencias. Y que ahí permanezca por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, salud. Total, no sé cómo comenzó todo esto. Comenzó como siempre. En una noche, en una puerta, como siempre.
tiempos la vida es muy difícil. Siempre es difícil. ¿Ustedes han pensado ya en una fecha? Delva quiere que sea cuanto antes. ¿Y usted? Yo también. El matrimonio es un paso muy delicado. Lo principal es que se quieran. Usted nos disculpará, Mario, por todo esto, pero Delva es nuestra única hija. Yo la quiero y ella me quiere. ¡Escolástico! Buenos días, Escolástico. Oh, pase, primario. Caray, se me fue ese camión. Va a ser difícil que pueda ir al pueblo hoy. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No sabe que hoy llega el presidente? Ah, es verdad. Temprano pasaron todos los colectivos. Claro, y habrá fiesta en el pueblo. Fiesta grande. ¿Y usted no va? ¿Yo qué tengo que hacer con el presidente? ¿Vendrá en avión? No, viene por tierra. ¿Por tierra? Anoche llegó a Guano con la comitiva. ¿Por qué no vendría por avión? Sí, querrá conocer.
La carretera está en buen estado. La han arreglado por la visita del presidente. Es un becerrito que conseguí. ¡Qué lindo! Mira, Rómulo. A lo mejor comenzamos una ganadería. Puede que nos vaya bien. ¿Dónde lo conseguiste? Me lo vendieron en la estación experimental. Adivina cómo se llama. Ni idea. Mendelssohn. ¡Qué nombre más idiota! Van a crecer juntos. ¿No será bravo? No, son juguetones. Cuando Rómulo tenga 4 años, este será más alto que yo. Pero cuando Rómulo sea un joven, Mendelssohn ya habrá muerto. Sembrío. Véndalo. Arregla el corral, lo voy a pensar. Hola, Mendelssohn. ¡Rómulo! ¡Dile a tu papá que ya está la comida! ¡Papá, ya está la comida! ¡Voy! ¡Dice que ya viene! Rómulo viene, Rómulo viene, Rómulo viene. Rómulo viene, Rómulo viene, Rómulo viene, Rómulo viene, Rómulo viene, Rómulo viene. No hay otra solución. Tenemos que pensar lo que le vamos a decir a Rómulo. Nada. Que estaba destrozando el cafetal. Tuvimos que venderlo. No va a entender eso. Ya lo sé. ¿No hay otra solución? No puedo quedarme con ese toro toda la vida en el corral. Tampoco puedo darme el lujo de construir un potrero solo para él. ¿No hay forma de proteger los cafetos? ¿Cómo? ¿Cercándolos con alambre electrizado? No, Mendelssohn es buena gente, pero es una bestia. Se mete en todas partes. Tenemos que venderlo. ¿Ya lo vendiste? Sí. ¿Cuándo se lo llevan? Pasado mañana. Tenga la soga, es manso. Thank you.
Sí, sí, sí. No, mañana no puedo, es un poco complicado. Ya te contaré. Sí, no, ayer sí, pero a mí no me ha gustado. Yo esperaba otra cosa. Espérate un segundo, ¿quieres? ¿Qué desea? Quisiera hablar con el director de colonización. No está. ¿A qué hora vuelve? Hoy no creo que venga, porque mañana hay acuerdo. ¿Podría usted decirme cuándo puedo tener una entrevista con él? Puede tratar el lunes. ¿A esta misma hora? ¿Es de parte de allí? No, gracias. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿De parte de quién? Es el momento de comprar, porque la carretera va a pasar justo por ahí. Perdón, ¿el jefe de tierras de montaña? Arriba. ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a pedirle que me dé informes sobre la colonización de Tingo María. ¿Es usted periodista? No, estoy interesado en irme a vivir a la selva como colono. Tome asiento. ¿Conoce la región? No, pero me he informado bastante y sé que es una buena zona. ¿Ha pensado en Tingo María por alguna razón especial? He leído sobre la colonización. Sé que las tierras son baratas y que el gobierno ayuda. Me parece una gran cosa, Timo, que como usted se meta colono. Mire. Tenga esta copia de la reglamentación de tierras de montaña. Léala. Y después haga un viaje Tingo. ¿Encontraré allá alguien que me informe? Sí. Vaya a la estación experimental que está a un par de kilómetros del pueblo. El director es una persona enterada y lo va a ayudar. Es mucho mejor ver las cosas de cerca. Bueno, muchas gracias. Dígame, ¿por qué ha decidido irse a la selva? ¿Es casado? Sí, y voy a tener un hijo. ¿No ha estado nunca en la selva? No, pero me he cansado de vivir en la ciudad y... todo el mundo quiere venir a Lima a trabajar y... he pensado que sería una buena idea en todo sentido hacer lo contrario y... y producir. Dentro de media hora salgo en una especie de expedición para conocer algunos lotes que puede que estén disponibles. Todos se están portando muy bien conmigo. Y creo que nuestro proyecto de colonización no es tan loco como dices. No tienes idea de cómo es la selva. Yo tampoco la tenía. Lo que hemos visto en películas parece una caricatura. Y cuando llegué aquí, lo primero que se me ocurrió fue que hacer agricultura en el monte es imposible. Pero después me han explicado cómo se hace, y lo he visto, y no parece tan difícil. En todo caso, no parece imposible. Esta región es sana. Parece que el paludismo lo desterraron hace tiempo, y en ese sentido no tienes por qué preocuparte. Creo que no tienes por qué preocuparte en ningún sentido, ya que las cosas de lejos se ven mucho peor de lo que son. Aquí viven y trabajan muchas personas que comenzaron igual que nosotros, y que nunca antes habían pensado en ser agricultores. Y son de todas partes, además. La otra tarde estábamos reunidos en el hotel de turistas, un grupo grande, porque apenas se enteraron de que yo era un posible colono, todos quisieron conocerme. Bueno, éramos una docena más o menos. Y adivina cuántas nacionalidades estaban representadas. 11 nada menos. Querido Delva, finalmente no pude enviarte esa carta antes de la expedición y la sigo ahora. Encontré un lote que me gustó mucho. El dueño, porque todos los lotes aquí parece que tienen dueño, no llegó nunca a conocerlo. Y se pueden hacer las gestiones para que declaren caduca su concesión y lo podamos comprar. Me han dicho que no es una gestión difícil. El lote es pura selva, desde luego. Pero tiene un arroyo con agua pura, cerca del cual podremos construir nuestra casa. Nos irá bien, estoy seguro. Cuando vengas,
Quiero que hagas el viaje por tierra para que sientas lo que estoy sintiendo yo ahora al entrar en la montaña. Cualquier cosa que te diga es poco para que te formes una idea. Al avanzar por la carretera o por una trocha, parece que tuvieras a cada lado una muralla verde. Buenas tardes. A mi asiento. Buenas tardes. A mi asiento. ¿Recibió usted mi expediente? No. Pero si hace más de 2 meses que lo dejé en mesa de partes. Debió usted avisarme. Estaba usted de viaje. Aquí está. Ahora recuerdo. Casualmente quería hablar con usted sobre esto. ¿Hay algún problema? Como usted sabe, el lote está otorgado. Sí, pero en Tingo María me dijeron que el concesionario ni siquiera pagó la primera cuota. Además, el lote está virgen. O sea que era cuestión de hacer las gestiones para que lo declararan caduco y yo lo pudiera comprar. Por lo que veo, ha buscado usted un lote pequeño, ¿eh? No necesito más. Y es muy bonito. Mire, mañana mismo informaré y enviaré el expediente a Tingo María para que den su informe allí. Pero si yo hice mi solicitud en Tingo María y me dijeron que no eran necesarios más informes. No, no, no se puede hacer así la cosa. Tingo María tiene que informar. Pero si ya informaron. Tiene que informar de nuevo. ¿Y después? Después, cuando revise el expediente, yo doy el informe definitivo y se lo paso al director. ¿Y el director? El director generalmente pide una ampliación del informe y entonces el expediente debe volver a Tingo María. A pesar de que ya informó. Es el trámite. Después hago mi ampliación y lo elevo a la dirección. Y ahí ya es asunto del director. ¿Qué quiere decir? Que el director tiene que resolver si el expediente está completo. Y si es así, debe preparar la resolución suprema. Hacer que la apruebe el ministro y luego hacer que se la lleve al presidente cuando haya acuerdo. ¿Y lo hará? Ya cuando se llega a ese nivel es cuestión de vara. Tiene que buscarse una buena recomendación. ¿Por qué una recomendación si todo lo que quiere es un pedazo de selva vacío para trabajarlo? No, no, no es así la cosa. La recomendación es necesaria porque usted solicita algo especial. De acuerdo a los conductos regulares, ese lote una vez declarado caduco, debe salir a remate. Mire, la gestión que estoy haciendo es para que declaren caduco el lote. Si no lo declaran caduco, no me lo pueden vender ni sacar a remate. No tiene sentido lo que me dice. Así es el trámite. ¿Cuándo fue el último remate? Hace unos 3 años. ¿Y este? ¿Cuándo será? Depende del número de lotes caducos. ¿Cuántos hay ya? Ninguno. Pero si la mayoría de los lotes que he visto no están pagados ni trabajados, la selva está vacía. Es que no han seguido los trámites de caducidad. Pero yo estoy siguiendo uno. Ya sé, ya sé. Pero no es un trámite regular. Y suponiendo que ese trámite se complete, ¿qué pasará entonces? ¿Habrá usted conseguido que declaren caduco el lote? Sí, claro. ¿Y después? Después tendrá que seguir otro trámite para que se lo adjudiquen. O en cambio, podrá esperar el próximo remate. ¿El próximo remate? ¿Cuándo? Cuando haya un número de lotes caducos. ¿Y qué me aconseja? ¿Que me dedique a hacer las gestiones para que declaren la caducidad de toda la montaña? Paciencia. Un colono necesita mucha paciencia. ¿Aló? Sí, sí, aquí está. Muy bien, señor director. El director lo va a recibir ahora y lo felicito porque parece que va a conseguir usted lo imposible. Gracias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Vengo a ver al director, me han dicho que me espera. Ah, sí, pero no lo va a poder recibir ahora porque está en conferencia. ¿Puedo esperar? No creo que lo pueda ver hoy. ¿Y mañana? Mañana hay acuerdo. Mejor véngase la próxima semana. Es que precisamente a ese acuerdo debe llevar mi expediente para que lo firme. Si no, perderé otro mes. Sí, comprendo, pero no lo puedo interrumpir. No puedo perder un mes, porque entonces llegan las lluvias en la montaña y pierdo el año. Ya debe estar usted medio loco con tantas veces que ha venido. ¿Sabe desde cuándo estoy viniendo casi todos los días a este ministerio? Mejor no me lo diga. Mire, ¿por qué no hace una cosa? Espere al director en el corredor y ahí lo agarra. Pero no le diga que yo le dije. Gracias.
Ya saben que todos queremos ayudar. Yo no quiero que me ayuden. Todo lo que quiero es un miserable lote de 100 hectáreas de selva que a nadie le importa. Lo mejor es no perder la casa. Pero las cosas no avanzan. Yo ya he renunciado a mi empleo. No puedo dar marcha atrás y no quiero. Todo esto es un absurdo. Parece que ustedes no quisieran colonizar la selva o les importara un comino. No se acalore. Yo le he prometido que haré firmar la resolución y cumpliré mi promesa. Tiene que tener paciencia. Paciencia. ¿Por qué no lleva mi expediente al acuerdo de mañana? No está listo. Faltaba un informe de Tingo María. ¿Un informe de...? Sí, sí, fue un error. Pero ya lo subsanamos. Yo mismo envié un telegrama y el informe debe llegar la próxima semana. Por favor, no se preocupe y siga adelante con sus preparativos. Todo saldrá bien. Ahora tiene que disculparme porque me espera el ministro. Hasta luego. ¿Tocadiscos también lo vamos a vender? También. ¿Y nos vamos a quedar sin música? De aquí a que haya electricidad en la selva va a pasar un buen rato. Pero ya veremos eso de la música. ¿Cuánto crees que nos darán por esto? Ahí sí no tengo la menor idea. Pero vamos en orden, ¿quieres? Estamos yendo cuarto por cuarto. Sí, pero estamos dejando cosas sueltas. Mira la revista de tu colegio. ¿La quieres? No. Bótala nomás. ¿En qué piensas? Tengo miedo. ¿Es natural? Sí, pero no es por eso. Claro que me preocupa la idea de Rómulo creciendo en la montaña. Además, le tengo miedo a la selva. Pero no sé. Ahora he sentido como que estamos botando todo lo que nos ha pasado. Como si nada hubiera tenido valor alguno. ¿Qué estás haciendo con las luces? Nada. Estás borracha. No es para menos. Dame otro trago. Mañana te vas a sentir desgraciada. Me siento desgraciada ahora. ¿Tan rápido? No. Lo que pasa es que me muero de miedo. El primer striptease de una larga serie. No mires. Sospecho que eres sinvergüenza de nacimiento. He dicho que no mires. Perdóname, pero tengo miedo. Ya lo sé, tonta. Tendrás paciencia. Delva, no soy ningún sátiro histérico. ¿Estoy desnuda? Completamente. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Me estoy portando como una idiota. Perdóname, pero toda mi vida he sido virgen. No sé cómo se hace. ¿Ahora vas a comenzar a aprender? Duele mucho. Un poquito. Te quiero un montón. Y yo a ti. El trámite ha sido largo, pero al final está usted consiguiendo lo que quería. Sí, ha dicho bien.
Lo estoy consiguiendo, pero no sé hasta cuándo va a durar esto. Ya le he dicho que solo falta la firma de la resolución. Desde hace 2 meses falta la firma de la resolución. No es mucho tiempo. Conozco otras gestiones que duran años. Mire, señor director, he renunciado a mi puesto. He vendido mis muebles y he dejado mi departamento. La próxima semana debo viajar ya definitivamente a Tingo María y todavía no tengo el lote. Pero ya le he dicho que no se preocupe. Siga adelante con su plan. Yo ya hablé de su asunto con el ministro y está de acuerdo conmigo en que hay que ayudarlo porque su iniciativa es valiosa. Ya toda la documentación está lista. Y mañana mismo el ministro lo llevará al acuerdo. Váyase a Tingo María, tranquilo. Sí, y mañana se muere el ministro y me quedo en la calle. Buenas, señor alcalde. Hola, Mario, qué milagro por aquí. Veo que están de fiesta. Sí, esperando al hombre. ¿Y usted no está en la comitiva? No, solo vine a hacerle una pregunta. Pregunte, pregunte. Mire, hace más de un mes solicité la medición de los terrenos porque parece que la gente de la reforma quería meterse a dividir mi chacra. Sí, lo recuerdo. Bueno, parece que usted lo recuerda, pero nadie más. ¿Qué ha pasado? Esta mañana me encontré con dos tipos que ni siquiera conozco. Me habían tumbado una hilera de cafetos. Qué barbaridad. Dígame, ¿qué debo hacer? Pero si su expediente está en curso, no tenían por qué meterse a su chacra. Pero el hecho es que se metieron. No debieron hacerlo. No hay derecho. ¿Y ahora qué hacemos? Francamente, es una insolencia. Falta de clase. Deberíamos irnos al pueblo y que se las arregle. La comitiva presidencial que salió esta mañana temprano de la ciudad de Huánuco acaba de llegar a la estación experimental, donde ha sido recibida con entusiasmo por un comité de recepción formado por las autoridades y los vecinos notables de esta ciudad. En estos momentos, el señor presidente de la República y sus acompañantes están departiendo amigablemente con las personalidades tingalesas que lo han recibido. A pesar del prolongado viaje desde la ciudad de Huánuco, que demoró más de 6 horas, y a pesar de que la víspera había hecho el largo recorrido desde Lima sobre un total de 12 horas, el presidente no muestra señales de fatiga. Sabemos que lo espera un nutrido programa de actividades, ya que mañana mismo debe seguir viaje a Pucallpa. Dentro de pocos momentos, recorrerá las instalaciones de la estación experimental, y luego asistirá a la ceremonia que se llevará a cabo en la calle principal de Tingo María, donde pronunciará un discurso. Finalmente, esta noche tendrá lugar la recepción que en su honor ofrece la Municipalidad de Tingo en el Hotel de Turistas. Mañana temprano, la comitiva presidencial partirá rumbo a la ciudad de Pucallpa. ¡Felicita! ¡Felicita! ¿Señora? ¿Has hecho inguiri? Sí, señora. Tráeme unos cuantos para el almuerzo, ¿quieres? ¡Ya, señora! ¿Qué es eso que suena? ¡Lo escucho, señora! ¡Rómulo, apúrate! Dile a ese chico que se apure, si no vamos a llegar de noche a la chacra.
No puede el pobre. Que aprenda a ser hombre desde ahora. ¡Rómulo, vamos! ¡Apura, caramba! Rómulo viene, Rómulo viene, ay. ¿Qué pasa con ese chico mierda? Deja, yo voy a ver. Tú descansa, yo voy por él. ¿Qué pasa? ¿No puede caminar? No. Por andar pensando en la musaraña, mire dónde se ha metido. Vamos a ver. Ya perdió una zapatilla. ¿Cómo la va a haber perdido? Se metió en el barro, qué sé yo. No importa, ya no servía. Ahora va a tener que andar pata al suelo. Bueno. Vamos. Siempre son una pesadilla estas entradas a la chacra. ¿Qué haces? Me siento desgraciada que me vean pata al suelo. Déjate de ridiculeces. Apenas podamos comprar un jeep, se terminará todo esto. ¿Cuándo será eso? Piensa que toda esta caminata hasta el río la podemos hacer en 10 minutos. El año entrante, Rómulo tiene que ir a la escuela. El jeep también es la solución de ese problema. Lo llevo en la mañana hasta la carretera y lo recojo por la tarde. Sí, pues, pero hay que comprarlo. Tendremos un jeep, ya te lo he dicho. ¡Rómulo! Ahí tienes la casa. ¿Ahí vamos a vivir? Sí. Me imagino que nos acostumbraremos. Yo mismo la hice. Pero la caminata es terrible. Eso se solucionará apenas podamos comprar un jeep. ¿Y qué es eso blanco que hay junto a la puerta? Una sorpresa. ¿Una refrigeradora? Viejecita, pero funciona muy bien. Pero si no hay corriente eléctrica. Funciona con querosene. Vaya, solo falta una radio. Ya veremos. ¿Y el baño? No hay baño, pero tenemos una ducha al aire libre. No es fea la casa. Es nuestra casa. Quiero saber dónde se va a enterrar mi hija. Yo no me voy a enterrar en ninguna parte, mamá. Me voy a vivir en una chacra con mi marido. ¿Qué chacra, ni qué niño muerto? Donde se van es a la selva. Ah, no vengas con cuentos. Y lo que más me entristece es que no nos han dicho ni media palabra. Un hijo siempre debe escuchar los consejos de sus padres. ¿No crees que ya soy lo suficientemente vieja como para saber cuidarme sola? Serás lo suficientemente vieja, como dices, pero actúas como una mocosa irresponsable. No te metas en esto. Déjame hablar. Está hija mía, como tuya. Sí, sí, pero lo enredas todo. Déjame aclarar las cosas. No hay nada que aclarar. Mario quiere hacer una chacra en Tingo María y yo me voy con él. ¿Pero por qué se le ha metido esa absurda idea en la cabeza? Tiene un buen empleo y siempre lo he visto contento. ¿No crees que he tratado de convencerlo? Ah, ese hombre es un irresponsable, entonces. Has pensado en tu hijo. ¿Qué pasa con mi hijo? Piensa dar a luz allá, en medio de los animales. Voy a dar a luz acá en Lima y después me iré. Además, no hay animales. Con una criatura recién nacida, tú has perdido el sentido. ¿Tú tienes idea de cómo es la selva? No, y tú tampoco. Claro que no la tengo, y la pienso tener. Entonces déjame en paz. ¿Y por qué no se va él solo? Te viene a visitar, qué sé yo, cada mes. Tu padre tiene razón. Si ese hombre te quisiera, no te llevaría a ese infierno. Mamá, ¿qué habrías hecho tú si papá se hubiera ido a la selva? En la vida se me habría ocurrido esa idea. Bueno, ¿qué habrías hecho? No sé, no sé qué decirte. Estoy muy confundida con esta situación. Hijita, por favor, piénsalo. Si estuviera mal, si fuera un descontento. Pero no comprendo qué puede buscar en la selva. Si no lo conociera, diría que lo hace por llevar la contra. Porque todos piensan al revés. Todos quieren establecerse en Lima, es lo lógico. No sé por qué te casaste con él. Mamá, en esta casa todos respiraron cuando me casé. Hasta el gato. No puedes decir eso. Claro que lo puedo decir. Si yo misma los he visto mirándome y pensando, si esta chica no se casa pronto, se nos va a pasar. Bueno, pues ya me casé. Ahora déjenme en paz. Quien se va a la selva soy yo y no ustedes que se quedan aquí sentaditos. Deberíamos salir al pueblo para celebrarlo. Mejor lo celebramos aquí los dos juntos. Bueno. Delva. Pon esto en la para la comida. Vino. Hace tiempo que no tomábamos.
¿Qué hay de comida? ¿Qué te gustaría? Tallarines al pesto. Pero abundantes. Salud. Salud. Qué rico. ¿Hay más? Claro. Tome. Aprende a tomar vino. Le va a hacer daño. ¿Qué daño? Creo que ha salido borracho como su madre. Me gustaría hacer algo. ¿Como por ejemplo? Algo que me gustara verdaderamente. Que fuera mío. ¿Nada de lo que haces te gusta? Sí, muchas cosas. Pero no es eso. Explícate, hija. Me acabo de acordar de mi padre y no quisiera llegar a vieja así. ¿Qué quieres decir? Que está vacío el pobre. Toda su vida ha trabajado como un burro y ahora no sabe qué hacer porque no tiene nada por dentro. No quiero que me pase eso. No te preocupes, no te pasará. ¿Y usted también se preocupa por la vejez? ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Ah? ¿No lo ha pensado? No. Bueno, jovencito, ya ha trasnochado bastante. A la cama. Hasta mañana. Ay, el vino me ha dado flojera. Mañana lavaré los platos. Buenas noches. Lleve el amparín con cuidado. Mañana contestaré el telegrama. Nada se pierde con quedar bien. Me olvidé de decirte que ya se está acabando el querosene. Pueblo. Hace frío. No siento. De vehículos entre el pueblo y la estación experimental. A ver si ahora las cosas cambian. Así como han hecho con la carretera, es con todo. Ahora está pareja, pero apenas se vaya se vuelve a llenar de baches y todo sigue igual. ¿A dónde te vas? A Huánuco. Ya tengo un local, todo. ¿Vas a estar mejor allá? Y hay más movimiento. Pásame un cafecito. Enseguida, ¿cómo dicen que no hay mano de obra? ¿Y toda esa gente? Y a estos salen enseguida para eso.
Con razón dicen que nos hemos pasado 400 años rezando y organizando manifestaciones. Mientras en otros países trabajaban, el resultado es lógico. ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Ven pronto! ¡Ayúdame! ¡Le picó una chuchupe! ¿La vio? ¡Sí, la maté! ¡Déjame cortar la herida! ¡No, no hay tiempo! ¡Vamos! ¡Déjame chupar la herida! ¡No, no hay tiempo! ¡Vamos al hospital! Creemos, señor presidente, que la palmera aceitera puede modificar radicalmente la economía de la agricultura en la selva. Hemos obtenido resultados excelentes y ya vencimos el peligro de las enfermedades. Permítame que le muestre los frutos que estamos cosechando. Después verá los cuadros de rendimiento mundial que ya hemos sobrepasado largamente. Claro que es un trabajo experimental en condiciones ideales, pero se puede llegar a un nivel general excelente una vez que los agricultores dominen la técnica. Observe la calidad y el peso del fruto. ¿Sabe desde cuándo están experimentando con la dichosa palmera aceitera? No, desde hace más de 20 años. Esto tendrá que saberlo el señor presidente. ¡Escolástico! Tengo que chuparle, señora. Después tiene usted que llevarle al hospital, señora. Escolástico. ¿Cómo hago para llegar al pueblo? Ah, no se preocupe, señora. Llegará. Maldita chuchupe. ¿Cómo le ha mordido, no? Pobrecito. Esto le va a doler, señora. Tenemos que ir al pueblo. No se preocupe, señora. Ha de parar. ¿Me puede llevar al 53? Después el asunto este, presidente. Me cabe el gran honor de darle la bienvenida a este centro de avanzada en el progreso agrícola de la montaña. Tingo María le agradece el honor de su visita, porque sabemos es una gran preocupación suya, señor presidente, el desarrollo de este emporio de riqueza que es, que debe ser, la selva peruana. Atención a la policía. Se suspende todo tránsito de vehículos entre el pueblo y la estación experimental. Ya va a ser hora de ir a la recepción en el pueblo, señor presidente. Remotos y desconocidos, donde en todos nosotros viva la conciencia de que somos un pueblo con historia y con futuro. Pueblo de Tingo María, demuestra con tu presencia tu sentido de responsabilidad ante el importante momento por el que atraviesa. ¿Qué pasa? Ciudad. Tenemos el deber de estar. Suerte de que nos haya llegado el suero antiofídico. Es un específico nuevo del Brasil, indicado para este tipo de veneno. Justo en el avión de ayer nos llegó el primer envío. Ya va a pasar, hijito.
Ya va a pasar. El director se ha llevado la llave. Hay que buscarlo inmediatamente. ¿Qué pasa? El director del hospital tiene el suero antiofídico bajo llave, porque es un producto nuevo. Y siempre hace eso con todos los específicos especiales que nos llegan, hasta examinarlo. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Él tiene la llave? Sí. ¿Dónde está? Está con la comitiva de recepción al presidente. Necesitamos incorporar a la producción los cientos de miles de hectáreas que duermen bajo la estéril protección del olvido y la indiferencia. Mi gobierno tiene como su meta más querida y ambiciosa la colonización de la selva en gran escala. Necesitamos que ustedes abran estas tierras vírgenes a la producción y al progreso. Y también necesitamos romper el aislamiento de esas mismas tierras para que todos tengamos conciencia de que somos ciudadanos de un mismo país. Se dice que la selva es el futuro del Perú. Yo no quiero terminar mi gobierno sin haber dicho con verdad y justicia que la selva es el presente del Perú.
Thank you.